¿Qué tal, amigos de Univisión Deportes? Qué gusto saludarlos. Hay información referente a los rojinegros del Atlas que hoy han tenido un día de mucho movimiento. Por la mañana, a primera hora, mediante un comunicado oficial, anunciaron la baja, la destitución de Guillermo Hoyos como director técnico del equipo de los Zorros. Y durante varias horas, la comunicación estuvo fluyendo entre la directiva encabezada por Rafael Márquez y Leandro Cufré, el exfutbolista de los Zorros y auxiliar de Robert Dante Siboldi en el título de Santos, en el último título de Santos. Ha aceptado ser el nuevo director técnico de los rojinegros del Atlas. La directiva también le ha dado el visto bueno y simplemente falta llevar la firma al papel. Y por supuesto que después de anunciarlo, Leandro Cufré ya podrá ser anunciado incluso para el próximo lunes empezar a tomar el control de este equipo de los rojinegros del Atlas. Así es que estamos a horas probablemente de que, bueno, esta información ya se dé a conocer por parte de los Zorros y Leandro Cufré sea oficialmente el técnico de los rojinegros del Atlas. Toda la información a través de nuestras diferentes plataformas en Univisión Deportes. Hola, soy Lindsay Casinelli y te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Porque ahí vas a encontrar toda la actualidad, videos exclusivos, goles, análisis, for all the latest interviews and exclusives on MLS y toda la Liga MX.